La directora del piano Jane Campion presenta un drama westerniano producido por Netflix y protagonizado por Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons y Kirsten Dunst. The Power of the Dog o El Poder del Perro es un filme que, a pesar de ser meditativo y silencioso, parece estar nadando siempre en tensión. Su historia es como un cántaro a punto de reventar. Su contenido, represión y masculinidad tóxica. ¡Ay, esta grasa no se quita! Basada en la novela homónima de Thomas Savage, esta producción de Netflix vuelve a poner de manifiesto el talante lírico de la obra de la directora de Un Ángel en Mi Mesa, empleando como telón de fondo los imponentes paisajes de su Nueva Zelanda natal. Campion compone un drama westerniano en el que la relación entre Phil y George Burbank se ve afectada o resquebrajada por la aparición de Rose, la nueva esposa del sensible George. Después del matrimonio, Rose se muda a vivir con George a su rancho. Por supuesto, Phil no está en nada contento, pues no solo se está interponiendo entre él y su hermano, también cree que Rose solo está interesada en riquezas. Como consecuencia, Phil comienza una guerra psicológica contra su nueva cuñada. Thank you. Chocolate. Yes, please. Se mete en su cabeza, la atrapa en un juego claustrofóbico y utiliza un inquietante chiflido para anunciar su presencia cerca de ella y así controlarla. Vieja, ya llegué. ¿Qué hiciste de cenar? La primera mitad del poder del perro se arrastra y, debido a la desagradable naturaleza de su protagonista, es difícil conectar con ella. Sin embargo, Jim Campion recompensa tu paciencia con una segunda mitad compleja e impredecible, en donde el minimalismo cobra sentido. Aquí la película toma una dirección inesperada al tiempo que la tensión y sensualidad aumentan. Pasamos de un thriller sobre un hombre aterrorizando a una mujer a un estudio psicológico de represión. ¡No mames, güey! De hecho, resulta estimulante observar cómo la directora va desplegando con paciencia y eficiencia la maraña emocional y sentimental en la que se van enredando los personajes, aun cuando el exceso de decorativas vistas panorámicas genera un cierto desconcierto respecto a la escala de un relato que quizá reclamaba un mayor intimismo. Cuando Peter, el hijo de Rose, regresa a vivir en el rancho de Phil y George, la figura de Phil adquiere un aura aún más grande de peligro. Benedict Cumberbatch es aterrador en el papel, pues cada vez que asoma su cabeza o se escucha su chiflido, el peligro es palpable. Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el coco está en la casa. Las historias de Phil y Peter se conectan y la película adquiere alas. De repente comprendes que ambos son seres inadaptados con grandes similitudes. Una escena involucrando a un conejo y una sirvienta te deja ver que el muchacho también tiene un lado cruel. La ubicación del rancho, sitiado por montañas y repleto de hombres trabajando, cobra fuerza en la historia, y los numerosos planos generales de un Phil aislado se hacen más significativos. Lo que inicia como un tormento psicológico provocado por machismo se transforma en sutil erotismo y una exploración de deseo. Por momento parece que los personajes de Rose y George, así como su relación, desaparecen del filme, pero la directora siempre encuentra una manera de regresarlos a cuadro, estudiar sus dinámicas de poder y enriquecer su desarrollo. Kirsten Dunst y Jesse Plemons son pareja en la vida real y, naturalmente, esa química se ve en El Poder del Perro. Dunst sobresale como una mujer luchando por ajustarse a su vida y clase social nueva. Los constantes ataques psicológicos de Phil, así como la carga de su pasado, la obligan a refugiarse en la bebida. Me dejó mi carro y yo ahora me pongo acá porque quiero salir en las fotos. Dunst nunca pierde el paso y plasma este complicado desarrollo. De Jesse Plemons solo podemos decir que su actuación es totalmente convincente y llena la pantalla con su laconismo vibrante. Y bueno, cofrades, ya para ir resumiendo esto, podemos decir que en aspectos generales, The Power of the Dog es un filme que se toma su tiempo. Cada diálogo tiene que ver con algo del pasado y ayudará al futuro. Ninguna acción queda fuera de orden. Jane Campion toma la soledad y lo crudo en la atmósfera del western. Así captura el poder de los personajes. Teje como si fuera una telaraña los traspiés de la masculinidad con la maldad. Vaya, pareciera que esta historia estuviera siendo un estudio del hombre. Pues ya lo saben, cofrades. Si buscan algo chido que ver en Netflix, esta película es una muy buena opción. Recuerden que ustedes tienen la última palabra. Esperamos sus comentarios debajo de la descripción. Como dice el buen Inge, ya lo saben, manténganse ebrios
Salud.